aleluya. Ese aplauso es para el Rey de Reyes. Santo es Dios. Así mismo puestos en pie, vamos a abrir las escrituras en el libro de Primera, capítulo 16, versículo 33. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 33. Y nuevamente queremos excusar nuestra clase bíblica para los niños, ya que tenemos varios maestros delicados de salud y queremos también ser responsables, amén, con las familias. Y por esta razón excusamos nuevamente a los líderes, a la pastora y a aquellos hermanos que no pudieron llegar. Pero en esta tarde, mira, sus hijos ahí sentaditos escucharán una palabra de parte de Dios y estamos sumamente contentos de que usted haya llegado y escogido esta casa como una, como un lugar de adoración. Estamos sumamente regocijados. Amén. Y vamos a las escrituras. Libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 33. Y dice la hermosa palabra de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: voz de Dios, echa letra y reza de la siguiente manera. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Repito nuevamente ese texto escritural. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Vamos a inclinar vuestro rostro y vamos a orar. Padre, mira esta palabra que va a ser disertada, va a ser enseñada, y te pido, Padre, que tú bendigas y, Señor, suplas la necesidad de todas las vidas presentes y aquellos que están a través de las redes sociales, aquellos que se conectarán luego a las diferentes plataformas digitales para recibir esta palabra. Te pido, Dios de los cielos, que tú pongas tu mano poderosa de sanidad y que esta palabra llegue hasta lo más profundo de los corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Y puede tomar asiento en esta tarde. Vamos a predicar bajo el tema estilos de vida. Y hace unas semanas atrás estuvimos ministrando esta palabra bajo este tema. Y hoy vamos a culminar esta serie de dos mensajes. Si usted quiere conocer la primera parte de este mensaje, le invitamos a que se conecte al canal de YouTube de la iglesia o al Facebook de la iglesia. Nos siga a través de las redes sociales para que visite todas las predicaciones que se han dado durante este mes y los pasados meses. Mira, usted ahí se edifica recibiendo palabra que salta para la vida eterna. Y en esta tarde queremos hablar y concluir estilos de vida, utilizando como ejemplo la vida del profeta Elías y la mujer Jezabel. Y queremos finalizar hablando de esta historia muy popular, una historia que cuando vamos a las Sagradas Escrituras y conocemos la vida de Elías, yo soy de ese tipo de persona que cuando lee la Escritura me voy a la profundidad y también le doy un poco de imaginación a lo que estoy leyendo, aparte de lo que Dios me está ministrando. Y si yo fuera productor de cine, yo creo que yo haría una trilogía del profeta Elías. Si yo fuera productor de Hollywood, hermano, la película de los Avengers se quedaría corta, porque yo haría Elías el profeta contra la mujer loca, sinvergüenza, Jezabel. Haría una película de estas en donde Elías se enfrentaría a esta sinvergüenza, a esta hija del diablo. Gózate. Sí, porque cuando nosotros vamos a la historia, el profeta Elías es muy conocido, no tanto por la palabra profética, porque él era profeta, él era la voz de Dios sobre la tierra, él era el que amonestaba a los reyes. Elías era un hombre que
que cuando soltaba la palabra, esa palabra se cumplía. Pero no se conoce tanto por la palabra profética, sino que Elías se conoce porque Elías era un hombre que controlaba los cielos. Y usted va a decir, ¿cómo va a ser, pastor, que no se conoce tanto sobre la palabra profética de Elías? Sí, porque escúcheme bien, si yo me voy y les hago una pregunta a ustedes ahora mismo, y ustedes les hago esta pregunta, tal vez me contesten de una manera distinta. Si yo les digo a ustedes, dígame qué palabra profética dijo Elías. Pero si yo le cambio la pregunta y le digo, cuénteme qué hizo Elías, usted lo que va a recordar es lo que a usted siempre se le enseñó en la escuela bíblica, que Elías controlaba los cielos, Elías oraba y fuego descendía. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia en el Monte Carmelo? O sea, que cuando vamos a la vida de Elías, vamos a recordarlo por un hombre que controlaba los cielos. Elías decía, no llueve y no llovía. Elías decía, llueve y llovía. Elías decía, fuego y fuego caía. O sea, se recuerda por lo sobrenatural. Pero si yo les hago la pregunta, díganme una profecía de Elías, tal vez usted se arrasque la cabeza y diga, ¿qué le dijo Elías? ¿Qué profetizó Elías? Porque los hechos hacen que nosotros recordemos los eventos. Alabado sea Dios. Y Elías era un hombre que fue conocido entre nosotros como un hombre de control, de poder, de autoridad. Elías es de uno de estos pocos profetas que aún no había recibido la palabra del cielo, pero cuando hablaba, Dios ejecutaba. Aleluya. Escúchenme bien. Muchas veces Elías hablaba, Eliseo hablaba y otros profetas hablaban y Dios ejecutaba. Hay otras ocasiones donde Dios es el que habla a través del profeta, pero esto yo le llamo relación con Dios. Por eso cuando nosotros estudiamos, vamos a las escrituras y comparamos en el tiempo presente los profetas de la antigüedad versus los profetas de hoy de la tierra, de hoy día presente, hermano, ninguno de los de hoy le llega a los tobillos, amén, a estos profetas de la antigüedad. Porque si conocemos a Elías, Elías era un hombre que no simplemente controlaba los cielos, era un hombre que andaba solo. Era un hombre que no tenía a nadie a su alrededor. Hoy día usted invita a un profeta para la iglesia y le dicen, bueno, me tiene que pagar el pasaje a mí en primera clase y a mi asistente. Alaba. Y a mi asistente lo mandamos para el último asiento del avión. Pero tienen que andar caminando con alguien. Elías no era ese tipo de profeta. Elías es un profeta que andaba solo. Él estaba en aislamiento. Elías no era un tipo de profeta normal como tal vez los profetas de hoy día que quieren bendecir y quieren prosperar. Elías no vino para consolar. Elías vino para confrontar. Esa es la diferencia de muchos de los profetas de hoy día. Cuando nosotros escudriñamos y miramos los profetas del Antiguo Testamento, vemos que los profetas de la Biblia confrontaban. Aleluya. Y esa es la gran diferencia, y por eso hoy yo quiero hablar de los estilos de vida y concluir este mensaje con la vida del profeta Elías. Un hombre que en el Nuevo Testamento más adelante alguien dice que era un hombre sujeto a pasiones. Elías fue un hombre que vino a confrontar. Escúchame bien, fue un profeta de relación con Dios. Era un solo hombre, conocía a Dios, luchaba con sus emociones y Elías tenía un estilo de vida muy en soledad. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de estilos de vida, hablamos de la manera de comportarse, la manera de pensar, la manera de vivir, la manera, es una forma de vivir, es un estilo, es una forma de vivir. Y a través de la historia,
Elías no simplemente tenía un estilo de vida, sino también Jezabel tenía otro estilo de vida. O sea, la gente vive en estilos de vida. Los pueblos tienen estilos de vida. Hay pueblos que tienen tradiciones culturales. Hay pueblos que tienen estilos de hablar. Hay gobiernos que tienen estilos de pensamiento. Aleluya. Y lo podemos ver hoy día. Hay gente que piensa que la izquierda favorece al pueblo, que los de la derecha favorecen al pueblo, y hay diferentes líneas de pensamiento, y es lo que vemos hoy día en nuestros países. Son estilos, es la manera de vivir. Y lamentablemente, como dije hace 2 semanas, y para hacer una pequeña recapitulación, yo creo que la iglesia en el tiempo presente necesita implementar el estilo de Cristo en las naciones. La iglesia necesita hablar del estilo de Cristo en las ciudades, en los pueblos, en las regiones, en los barrios, en las colonias. Es necesario que la iglesia presente su estilo de vida, porque ¿sabes qué? Nos están arropando con pensamientos distorsionados, pensamientos corruptos, y la iglesia se está viendo afectada. Y por eso yo te quiero traer la historia de Elías y Jezabel. Porque Elías era un profeta de confrontamiento. Vivía solo, pero tenía una relación con Dios. Tenía una comunicación con Dios. Contrario a Jezabel, que esta mujer vino a separar al pueblo de Dios con idolatría, con una influencia política. Jezabel vino con una influencia para promocionar la idolatría, una vida de lujo, vino con una determinación y crueldad, inclusive vino hasta con religión. Y lo que hacía Jezabel era separar al pueblo de Dios de la conexión que tenía el pueblo con Dios, para ponerlos a la idolatría y al servicio de dioses paganos, quebrantando uno de los mandamientos que Dios había dicho, que el hombre, el pueblo de Israel y el hombre, a un solo Dios iba a servir. Y ese Dios es el omnipotente. Solo hay un Dios. Aleluya. Y ese es el creador de los cielos y de la tierra. Hermano, nos vamos a transportar a otra dimensión. Gózate en esta tarde y vamos a reciar. Aleluya. Escúcheme bien lo que les estoy diciendo. Porque esta mujer vino a controlar el pensamiento del pueblo de Israel. Y esta historia de Jezabel y Elías se da en el norte. Y cuando hablamos del norte es que el pueblo ya está dividido. Y esto sucede en el norte de Israel. Elías está profetizando en Israel. Y Acab era el rey de Israel. Y Jezabel era la esposa de Acab. O sea, Acab no simplemente siguió los pecados de su padre de seguir la idolatría, sino que también buscó una mujer de los inicios y se fue a otra región a buscar esposa. A eso se le llama yugo desigual. Por eso la iglesia no debe de tener yugo desigual. Por eso es que la Biblia dice que la amistad con el mundo es la enemistad con Dios. Nosotros le servimos a Dios o no le servimos a Dios, pero no podemos estar en 2 aguas. Alaba la gloria de Jehová. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿Eres creyente o no eres creyente? ¿Eres seguidor de Jesús o no eres seguidor de Jesús? Aquí no hay, aleluya, uno que va y viene. Esto no es como la marea del mar. Esto no son como las olas del mar que van y vienen. No, iglesia. Tenemos que ser determinantes a la hora de decir, yo soy seguidor de Cristo. Y yo, como soy así, aleluya,
Yo soy un cristiano, yo soy seguidor de Cristo y lo digo donde quiera que me pare, donde quiera que voy, en el aeropuerto, en la casa, en el trabajo, en donde quiera, digo que soy cristiano, seguidor de Jesús. Pero esta mujer lo que hizo fue alejar, entorpecer. Y obviamente había un hombre llamado Acab que no tenía los pantalones bien puestos en la cintura, gózate. Y que obedecía y hacía todo lo que la esposa Jezabel hacía, gózate. Alaba la gloria de Jehová. No se me enoje. Hay hombres que deben de tomar posición. Hay hombres que deben de saber que su posición y su rol es el ser el sacerdote de la casa. Alaba la gloria de Jehová. Y Acab no lo tenía muy consciente. Acab permitía que todo lo que Jezabel hiciera y haciera era permitido. Y no, porque estaba llevando al pueblo a una rebeldía con Dios. Por eso es que el pueblo entra en un juicio. Por eso es que Dios utiliza al profeta Elías y le dice que por causa del pecado del pueblo no iba a llover. Y el pueblo entró en sequía por 3 años. Por 3 años. Simplemente porque el pueblo escogió hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y aquí es donde yo quiero llevar a la iglesia, enseñarles que cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos el favor de Dios. Pero cuando nos alejamos de Dios, todo se nos va a venir encima. No vamos a tener el favor de Dios. No vamos a tener la protección de Dios. Porque Dios es un Dios que es amor, nos ama, pero también es celoso. También alaba la gloria de Jehová. Es un Dios que le gusta que le adoren. Hermano, no podemos ser, amén. No podemos tener 2 señores. Solamente hay uno. Y eso fue lo que Dios también le dijo al pueblo de Israel. Solo hay un Dios. Y debemos como iglesia entenderlo. Por eso es que los estilos de vida son muy importantes. Vamos a observar. Y vamos a pensar lo que sucedió en esa época, en esa temporada. La idolatría de Baal, la idolatría de Acera, dioses, sacrificios, cosas que a Dios no le agradaban, estaban siendo impuestas, estaban poniéndose por encima a lo que el pueblo ya conocía, que era solamente adorar a Dios. Es momento de que la iglesia entienda algo muy importante. La iglesia tiene que entender lo que es por imposición o por convencimiento. Nosotros no vamos a imponerle a nadie. Nosotros, lo que nos toca a nosotros es predicar a Cristo. Y el Espíritu Santo va a convencer de todo pecado. Pero por eso es que hay estilos de vida, por eso es que vemos pueblos sumergidos en la miseria, en la pobreza, porque sus gobiernos, alaba la gloria de Jehová, porque sus líderes han querido implementar un pensamiento. Y eso es imposición. Y por eso es que a veces los pueblos se levantan. Es lo mismo que sucedía con el pueblo de Israel. Se levantó Jezabel. Y Jezabel impuso su doctrina, su pensamiento, su manera de llevar una religión. Cuando el pueblo sabía que solamente se tenía que adorar a un solo Dios. Es lo mismo que sucede ahora. ¿Cuántos vieron la ceremonia de los Juegos Olímpicos? Era necesario que tocara el tema, tengo que tocarlo. Porque las pequeñas minorías y los pequeños grupos tratan de imponernos a nosotros, a la comunidad, o sea, todos nosotros, lo que ellos piensan. Ustedes vieron lo que sucedió con los Juegos Olímpicos, la apertura de los Juegos Olímpicos. Donde simularon lo que fue la última cena de Jesús, lo que en inglés se llama el Last Supper.
Aunque hubieron muchos que dijeron que no era una simulación a la última cena, que era una estampa del dios Dioniso y otras cosas griegas, de igual manera ambas están mal. Porque lo que se vivió en la ceremonia de los Juegos Olímpicos, y si usted no lo vio, vete y búscalo en YouTube. Lo que va a ver es una aberración, una herejía. Hombres vestidos de mujeres. Hombres totalmente casi desnudos en la misma ceremonia. Un acto totalmente satánico y mucha gente lo aplaudió. Mucha gente felicitó y decía, wow, tremenda ceremonia. ¿Por qué? Porque quieren imponer a la mala y a la fuerza los pensamientos de ellos. Sin embargo, la iglesia no impone el pensamiento de Cristo. La iglesia lo expone y el Espíritu Santo lo convence. Gózate en esta tarde. Por eso yo no me preocupo, pero yo sí tengo que hablar de quién es Cristo en mi vida. Por eso yo tengo que compartir el estilo de vida que yo tengo, porque es el de Cristo. Alabado sea Dios en esta tarde preciosa. Yo no sé si usted me está siguiendo, pero es tiempo que nosotros digamos que somos cristianos y que no nos avergoncemos, porque yo no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios. Hermano, yo le sirvo a un Cristo vivo, a un Cristo real y verdadero. Yo le sirvo a un Rey de Reyes y Señor de Señores. Los tiempos pasan, pero viene la misma historia. Los diferentes estilos de vida. Vamos a la iglesia. Vamos al Primera de Reyes. Sígame a las escrituras. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Mira lo que pasa aquí. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Casi siempre, cuando usted lee las escrituras, usted se va a dar cuenta que se mencionan los dos reyes. El del norte y el de Judá. Israel es el norte y Judá es el sur. Hay dos reyes. Elías profetiza para los del norte. Y Acab reina en el norte, en Israel, a los 38. En el año 38 de Asa, que es el rey de Judá. Y dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria por 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, este rey hizo lo malo, pero cosas malas. Mira lo que dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer hija de Etbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar. Qué peligroso es esto. En el templo de Baal que edificó en Samaria, le hicieron un templo a Baal, un dios ajeno al Dios omnipotente del pueblo de Israel, se lo hicieron en Samaria. Y hizo también Acab, estamos hablando de un rey de Israel, o sea, estamos hablando de un hebreo, de un judío, estamos hablando de alguien que venía de descendencia del pueblo de Dios, una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Hermano, cuando nosotros no hacemos las cosas como Dios las establece, hermano, la paga del pecado es muerte. Hermano, cuando el pueblo y la gente vive en pecado, acarrea condenación y acarrean juicios.
Y muchas veces vemos situaciones en nuestros barrios, vemos situaciones en nuestros lugares de donde nosotros venimos, y muchas veces son juicios, muchas veces son mover donde la protección de Dios no está presente. Muchas veces Dios se aleja de esos lugares por la contaminación, por la cautividad, por la maldad del hombre. ¿O usted no se recuerda la historia de Noé? Que dice la Biblia que por causa de la maldad del hombre, Dios decidió enviar un diluvio, pero dice, halló gracia en Noé. ¿Sabes qué? Pueden haber juicios en las naciones, pero Dios va a tener cuidado de la iglesia. Dios va a tener cuidado de su pueblo. Dios va a tener cuidado del que se acerca a Dios. Aleluya. Dios va a tener cuidado del que le ama, del que le cuida y del que le sigue. Por eso nosotros tenemos que ser proclamadores del reino de Dios y acercarnos a Dios. El mundo se nos puede venir encima, pero hay uno que yo conozco y su nombre es Jehová Jiré. Jehová proveerá. Vamos a entender lo que es estar a favor de Dios si cada uno de nosotros entendiera que nosotros tenemos tantas bendiciones al lado de Dios. Y cuando más nos acercamos a Dios, más bendiciones y la protección de lo alto, la provisión de lo alto se hace presente. Por eso es que la escritura dice, buscad de Jehová mientras pueda ser hallado. Por eso la escritura dice, buscarle a Él primeramente, que las demás cosas vendrán por añadidura. Gózate en esta tarde. Iglesia, acércate a Dios. Iglesia, sigue a Jesucristo. Iglesia, acércate al Creador de los cielos y de la tierra. Porque Dios halló gracia en Noé. Y cuando vino Sodoma y Gomorra, Dios halló gracia también en Lot. Hermano, cuando vemos los juicios sobre la tierra y vemos que Dios vino sobre Israel y vemos cómo Israel se alejó hacia la idolatría, se acercó a la idolatría, y vemos la situación en que vivía y que Jezabel perseguía a los profetas, que Jezabel perseguía para matarlo, dice la Biblia que Dios preservaba a los profetas. Alguien Dios levantó para dar sustento. Y por eso yo te digo aquí en esta tarde, Dios va a levantar a quien tenga que levantar para sustentar tu casa. Dios va a levantar lo que tenga que hacer para levantarte, para restaurarte y para sustentarte. Pero hay algo que me llama mucho la atención, que esto es como el banco. Si tú no tienes dinero en el banco, cuando vas a la ATM, al cajero automático, o como le dicen algunos boricua, ATH, que significa a toda hora, usted no va a poder sacar. Si tiene, saca. Hermano, no sé cuánto a ustedes le ha pasado, pero yo me he acercado al cajero automático y yo sé que no tengo nada. Y yo le digo, Señor, abre este cajero, Dios. Y pongo la tarjeta y lo único que dice es, decline, decline, decline. Yo, bueno, no tiene nada. ¿Qué te quiere decir eso? Que si usted no le pone, no va a tener. Y así es la relación con Dios. Entre más tú te acercas a Dios y amas a Dios y sigues a Dios, y entre más tu estilo de vida cambia por Dios y hacia Dios, usted está depositando en el Banco Central, no de los Estados Unidos, de los reinos de los cielos. Por eso, deja de hacer tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Gózate en esta tarde. Haz tesoro en los cielos. Aquí serás pobre, pero en el cielo serás rico. Gózate, gózate, gózate. Aquí no tendrás casa, pero Dios te dice, hay mansiones celestiales. Y no necesito un Bugatti en el cielo ni un Lamborghini. No lo necesito en el cielo.
Yo quiero caminar en un Dodge. En un Dodge patita. Escúchame bien, en un Dodge. Dodge patita. ¿Por qué? Porque voy a caminar en calle de oro. Y voy a ver el mar de cristal. Pero para poder ver eso hay que, mire, poner arriba, no abajo. Porque yo voy a decir una cosa. Si usted va con su tarjeta de débito de Bank of America y va a Chase, Chase le va a cobrar $2.50 por hacer la transacción. ¿Por qué? Porque los bancos no se hablan entre sí. Porque hay que pagar. Si tú eres de Bank of America, tienes que solamente ir a Bank of America. Si es de Chase, tienes que ir al Chase. Si es Wilson Trust, ese es como que un poquito mejor. Porque al final del mes te lo cobran, pero al final del mes te lo devuelven. Muchas veces. Pero solamente puedes ir al banco de tu preferencia. Pero aquí no. En el Señor no. En el Señor tú acumulas para arriba. Y allá arriba es todo distinto. Alaba la gloria de Jehová. Allá arriba hay corona de vida, gózate. Allá arriba hay vestiduras blancas, gózate. No necesito tener una correa Felgaramo o unos zapatos Gucci, no, no me interesa. Prefiero caminar descalzo en el cielo que perderme en el infierno con unos Gucci. Gózate en la tarde de hoy, aleluya. ¿Por qué? Porque los estilos de vida tienen que cambiar cuando nos acercamos a Cristo. Hermano, los estilos de vida, vimos que Jezabel cambió por completo junto a su esposo, que su esposo parece que no tenía ningún pensamiento decisional en su mente, o sea, no, él no tomaba decisiones. Yo me imagino que Jezabel decía, negrito, voy a poner una estatua de Baal. Y él le decía, está bien, mami, cuando usted quiera. Usted es la jefa, usted es la patrona. Y hay que tener cuidado. Porque las leyes de la tierra no se le van a ir nunca por encima a las leyes del reino. Y en el reino solamente hay un solo Dios. Y Dios es el Dios creador de los cielos y de la tierra, quien nosotros nos debemos. Tenga cuidado con lo que practicamos, hacemos o tomamos decisión. Porque en la casa, aunque el marido es el rol del sacerdote del hogar y la mujer es la que edifica la casa, tienen que saber que tenemos que construir y edificar para Dios. ¿Por qué? Porque si construimos en base a lo terrenal, nos podemos alejar de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con la influencia. Tenemos que tener cuidado con lo que traemos a nuestra casa. Tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que platicamos, con quién nos rodeamos. ¿Por qué? Porque los estilos de vida de esta generación son totalmente distintos a lo que las Escrituras quiere para nosotros. Esta mujer provocó que el pueblo de Israel se separara de Dios. Escúchame bien. Y nosotros como iglesia tenemos que estar muy consciente. Muy consciente. De qué observamos, tenemos y estamos. Hay que ver qué es lo que se está moviendo en el ambiente. Los grupos son los que dominan. Las redes sociales determinan. Pero la iglesia tiene que abrir sus ojos abiertos. Mira lo que dice Primera de Reyes capítulo 17. Versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galá, dijo a Acab: vive Jehová tu Dios. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra.
candela, chispa, llama y fuego. Llegó el hombre y le dijo al rey: no llueve, se acabó la oportunidad hasta que yo lo diga. Y alcánzame a ver si me puedes agarrar, porque me voy a ir de todo este lado. Hermano, no llovió por 3 años. Y donde no hay agua, ¿qué hay? Sequía. Y donde hay sequía, ¿qué hay? Muerte. ¿Qué hay? No hay vida. ¿Por qué? Porque el agua es vida. Hermano, ¿ustedes se creen que el petróleo es oro y que el oro es oro? No. Hermano, el agua. Hermano, una Coca-Cola le sale a usted el mismo precio del agua, hasta más barata. ¿Por qué? Porque el agua es vida. ¿Usted puede creer eso? Que usted va a un hotel y el agüita que te ponen ahí en el hotel, que uno agarra y se la bebe, cuando hace el check-out te cobran $5 por una botella de Asani, que vas ahí a la Walmart y la compras por 2. ¿Tú puedes creer eso? La misma agua que yo compro en una vendomática, en un vending machine, es la misma agua que puedo comprar en el aeropuerto, pero en el aeropuerto me vale $8. Y si usted viaja por Spirit, si usted no ha viajado por Spirit o Frontier, le recomiendo comprarse una botella Stanley y echarle agua de la pluma del fregadero en el baño donde usted quiera, pero no compre una botella de agua en esa línea aérea, porque le van a cobrar lo que no costó el pasaje. Y si no ha viajado por Spirit, se lo recomiendo. Que usted sabe lo que va a pasar. Va a coger 3 horas de delay y tal vez te cancelen el vuelo y te cobren hasta el suspiro. Tú te montas en el avión y te cobran por todo. Mira, hermano, me voy de vacaciones por Spirit. Gózate. Conseguí el pasaje sumamente barato, $30. Y cuando usted empieza a sumarle los taxes, la maleta por arriba, maleta por abajo, el escogido del asiento, porque tienes que coger el asiento, el refresco, la soda que te vas a beber en el avión. Ah, si quieres hacer check-in early, más temprano, todo te lo cobran, y cuando tú vienes a ver, el precio del pasaje te salió como si fuera en Delta. Por eso les aconsejo, si quieren irse por Spirit, me avisan. ¿Ok? Me avisan. Que yo les voy a contar otra historia. Lo cobran todo. ¿Por qué? Porque ya es una política de la compañía y la gente lo que ve es el precio barato, pero no ve lo que viene por detrás. Escúchame bien, y así es como el mundo está trabajando. Hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin es camino de perdición. Y tal vez acá pensaba que estaba haciendo lo correcto, porque estaba con Jezabel y Jezabel estaba haciendo escante, estaba trabajando a favor de la idolatría. Pero Dios envió a un hombre y dijo: aquí no va a llover. Y donde no hay agua, no hay vida. Por eso es que en un momento dado, cuando Jesús se acerca a Samaria, le dice a aquella mujer samaritana: sabes que tú puedes beber de esta agua y volverás a tener sed. Pero del agua que yo te ofrezco, que salta para la vida eterna, no tendrás sed a más. Aleluya. Todo el que venga a la fuente de Cristo no tendrá sed jamás. Los países estarán en juicio, pero si Dios tiene que abrir la peña y que de la peña brote agua, va a sustentar al pueblo. Aleluya. Sacando agua de la peña. Pero esto es para el que tiene el estilo de vida de Cristo. Porque el que tiene el estilo de vida de Cristo tiene fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe usted no va a creer que va a llover o va a dejar de llover o que Dios lo va a sustentar. Paréntesis aquí. Es muy cierto lo que dijo la hermana Elena. Las finanzas están cada día peor. La bolsa de valores cayó. Mira los países. La gente mira Venezuela. La gente mira lo que está pasando en Israel, en Gaza. La gente mira lo que está pasando en Ucrania.
y Rusia. La gente mira lo que está sucediendo tal vez en otros países, aquí en otros estados de los Estados Unidos. Esto te está diciendo que cosas ocurren y seguirán ocurriendo, pero la iglesia que tiene el estilo de Cristo sabe y está confiado que con 5 peces y 2 panes vamos a tener, aleluya, sabemos que Dios los va a multiplicar, sabemos que vamos a caminar sobre las aguas, sabemos que Dios va a bendecir, sabemos que Dios va a prosperar, sabemos que Dios obrará a nuestro favor. Pero si usted no tiene en el cielo, no me llame, que yo no presto. Aleluya. No. Si usted no, y tampoco piense de que cuando Cristo venga me le voy a agarrar del pie a mi esposa, a mi esposo, y me voy para el cielo. No va a poder, porque dice un abrir y cerrar de ojos. ¿Usted me entiende? ¿Sabe? Lo que le estoy diciendo es que hay que acumular en el cielo para tener recompensas. Y por 3 años no cayó una gota de agua. Vamos para allá, vamos para Primera de Reyes, capítulo 18. Ya yo estoy terminando. Santo Dios, le voy a pedir al hermano Silvio que pase por acá. Gózate en esta tarde. Santo Dios. Hoy no los voy a regañar. Hoy los subí. Hoy les dije que vinieran. Gózate, Silvio. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1, para que usted vea lo que es el sustento. Pasado muchos días, vino palabra de Jehová, ¿quién? A Elías. ¿Cuándo? En el 3er año, diciendo, ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y fue pues Elías, obviamente haciendo obediencia a Dios, a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Y mira lo que dice, que me llama mucho la atención. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Qué bonito, qué hermoso es que haya gente temerosa de Dios, aun cuando el patrono sea malo. Aun cuando nuestros padres sean malos, o la gente que nos rodea son malas, o están alejados de Dios. Qué bonito es encontrar siempre a alguien que es temeroso. Y mira lo que dice, porque cuando Jezabel, la hija del diablo esa, destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas. Y los escondió de 50 en 50, ¿en qué? En cuevas. ¿Y qué hizo? Los sustentó con pan y agua. Alguien de la casa de Acab se levantó y tuvo temor e hizo misericordia con los hombres que eran la voz de Dios sobre la tierra. Dios va a levantar a quien tenga que levantar para sustentarte con pan y agua. En la pandemia, hay algunas personas que se beneficiaron de las leyes que aplicaron en el Congreso. Hermano, durante la pandemia ha sido el año donde yo más dinero recibí. El dinero llegaba solo a casa. Una cosa increíble, cheques por aquí, cheques por allá, gózate. Una cosa increíble, la compañía hizo los números que en 30 años no habían hecho. El bono que me dieron de la compañía en la pandemia fue mayor de todos los años que no ha habido pandemia. Imagínense, ¿usted puede creer eso? Que durante un momento de crisis, mi alacena nunca escaseó. Yo no sé si usted puede haber ha podido vivir así, pero la alacena nunca escaseó. Porque cuando hubo sequía, Dios le dijo al profeta, vete allá a Serepta, gózate en esta tarde. Y allí había una mujer con una harina y un trigo, gózate en esta tarde. Aleluya. Es que en la crisis
Dios se glorifica. En tu crisis, Dios se va a glorificar. En tu crisis, Dios se va a manifestar a tu favor. Pero es un estilo de vida. Porque la gente que camina alejado de Dios no van a alcanzar lo que tú alcanzas aún en la crisis o fuera de la crisis. Porque esto no se trata de que solamente en la crisis vas a recibir. No, no. Esto se trata de que como eres seguidora de Jesús, eres seguidor de Jesús, de que eres, le sirves a Dios. Hay un Dios que está en los cielos, que abre la ventana de los cielos y te da sanidad, te da prosperidad, te bendice y te multiplica. Ah, espérate, espérate, pastor. Pero es que yo estoy pasando. Hermano, yo estoy pasando, ¿cómo es que se llama la selva entre Venezuela y Panamá? Creo que es el Darién, no sé, ¿cómo es? El Darién ese, o la bestia, el tren ese de México que cruza para acá, alaba. O simplemente te montas en Spirit, que eso es más odioso todavía, gózate. No, no importa. Habrá un Dios de los cielos que va a bendecirte y va a tener cuidado de ti. Que vas a pasar por la zarza y, como digo yo, el guayacán. Y si no sabes lo que es eso, googlealo, porque tampoco sé. No lo sé, Mary. Es un dicho que dicen por ahí. Mira, hermano, por más duro que se vea, hay un Dios. Hay un Dios. Pero yo quiero que usted entienda algo, que ni el médico chino lo va a salvar de la crisis, porque la crisis siempre llegará a su vida. Hay gente que no quiere pasar por la crisis, hay gente que no quiere pasar por los problemas. Pasa por el problema. Mira, hermano, Le voy a hacer un paréntesis aquí. Tú sabes lo que es que lleguen a tu casa, toquen la puerta y ve a una persona blanca vestida de un traje verde y en el pecho que diga sheriff. Eso está fuerte. O lo primero que uno dice es: ¿qué yo hice ahora? ¿Qué yo hice? Y saque un montón de papeles y digan: tiene una citación en la corte. Cualquiera se asusta. Y te llega ese papel de la corte y tú dices: ¿ahora qué yo hago aquí? ¿Sabes lo que yo hice? Cogí, porque me pasó a mí eso. Agarré el papel, lo miré y lo eché por un lado. Y le dije al papel: no me vas a mortificar, no me vas a poner triste y voy a estar tranquilo. La cosa es que ya resolví la situación. Así de sencillo. Resolví el problema. Pero cualquiera que le toca la puerta y llega una situación así o le llega la mala noticia, rápido nos desplomamos y llega una situación de una crisis terrible. Y aquí es donde yo voy a dar paso a la próxima serie que quiero predicarles a la iglesia bajo el tema Tu Peor Temporada. Porque yo tengo un estilo de vida de seguir a Cristo, pero eso no va a hacer que mi temporada, todas mis temporadas sean buenas. Va a llegar el día en que vas a tener tu peor temporada. Y muchos hablan de buenas temporadas o de transiciones de temporada. Lo que nadie te predica y te dice es que vas a tener peores temporadas. ¿Y qué vas a hacer en esa peor temporada de tu vida? Pues eso es lo que va a continuar en las próximas semanas, porque hasta aquí yo voy a dejarlo con eso y voy a leerles unos textos. Porque cuando tú tienes tu peor temporada,
como una situación que vivió Elías, que después que esta mujer lo acusó y quería matarlo, porque usted sabe la historia del Monte Carmelo, de los 400 profetas de Baal, 400 profetas, 450 profetas de Acera se fueron al Monte Carmelo, y Baal y Acera empezaron a cuchizarse y empezaron a tajearse, a botar sangre, amén, santo Dios, y nada sucedía. Y lo único que hizo Elías fue clamar al Dios de los cielos, y Dios le dio la victoria. Pero después de esa gran victoria vino la peor temporada de Elías. Aleluya. Y muchas veces la gente no te dice qué hacer en tu peor temporada. Yo te voy a decir hoy lo que tú vas a hacer en tu peor temporada. Lo que vas a hacer es esperar en Dios y tener fe de que el Dios que te... Aleluya. De que Dios te va a sacar de la crisis. Dios te va a sacar de tu peor temporada y de tu peor crisis. El problema es que nuestro estilo de vida tiene que ser uno recto delante de Dios. Recto delante de Dios. Vamos a estar puestos en pie. Voy a terminar con esto. Primera de Reyes, capítulo 18. Versículo 30. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob. Recuerden lo que les dije. Las 12 tribus están divididas. Aquí Elías está honrando la memoria de cada uno de las tribus. Al cual había sido dado, había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. E hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. El agua y el fuego son componentes totalmente distintos. Hay fuego, le echas agua, el fuego se apaga. Y el fuego no prende si hay agua. Y aquí hay una química que tú y yo no podemos entender. Dentro de la ciencia natural, el fuego y el agua no van a entrar. Pero en la química de Dios, todo es posible. Y aquí yo le quiero decir que una de las cosas que hizo Elías fue restaurar el altar, poner un altar, y lo hizo solo. Lo hizo solo. Levantó. Sí, mandó a echar agua, pero picó. Mató, puso el animal sobre el altar, echó la leña. Y dice aquí: llenen 4 cántaros. Y de manera que el agua corría, versículo 35, alrededor del altar. También se habían llenado de agua la zanja. Fue mucha agua la que se derramó.
Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: escúcheme bien aquí algo muy importante. Cuando usted está seguro del Dios que tú le sirves, cuando usted está seguro del Dios que tú le sirves, tú sabes que si tú le llamas, Él va a responder. Usted se comunica con el pastor por WhatsApp y el pastor lo deja en blue. Y a veces no le contesta, a veces le contesta. A veces me escriben, a veces contesto, a veces no contesto. Porque depende el día de mi trabajo. A veces tengo déficit de atención, lo veo y digo, después contesto. Y me pongo a ver el baloncesto de las Olimpiadas, o me pongo a ver, no sé, YouTube. Algo hago. Y usted está en la espera de que el pastor le conteste. Hermano, hasta me han quemado porque no contesto. Si yo no le contesto, deme una llamadita, 615-605-8648, el número de la bendición. Y quiero llevarlos a que muchas veces usted me escribe y yo no le contesto, pero cuando usted está seguro del Dios que tú le sirves, y cuando usted está seguro del Dios que tú adoras, y cuando usted está seguro del Dios al cual usted tiene el estilo de vida de un cristiano, usted sabe que cuando usted clama, Él responde. Por eso Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé. Oh, poderoso. ¿Y qué dijo Elías? Jehová, respóndeme. Respóndeme, aleluya. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Escúchame bien. Elías llama al Dios de sus padres, aleluya. Pero hoy yo te voy a dar otra instrucción. Ay, gózate en esta palabra que te voy a entregar. Cuando usted llame, llame a Jesús de Nazaret. Gózate, que es el que tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doble toda la rodilla. Sí, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para el pueblo de Israel, para mí, Jesús de Nazaret. Padre, respóndeme. Por eso Jesús dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando ustedes oren, clamen al Padre, clame a tu Padre. Y dice la Biblia que Elías manifestó y llamó y dijo: tú eres Dios de Israel, que yo soy tu siervo. Y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Qué dice el 37? Respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿Qué dice el 37? Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del cielo, fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Cuando usted clame y Dios le responda, los que estén a tu alrededor, y Dios contesta, y la gente que está a tu alrededor vea lo que Dios ha hecho, caerán de rodillas y reconocerán que el Dios que tú le sirves es grande y poderoso. Aleluya. Incline su rostro. Vamos a orar. Camelia, pasa adelante. Gózate en esta tarde. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios en esta tarde. Ya vamos a terminar. Todo aquel que sienta que Jezabel ha influenciado en su vida, todo aquel que sienta que Jezabel
lo ha alejado de Dios. Todo aquel que se ha sentido muy lejos de Dios, ahí en el lugar donde estás, todo aquel que esté en crisis en esta hora, en crisis en esta hora, en crisis, vamos a orar. Hoy Dios te dice: olvídate de la crisis y adórame. En tu crisis, alaba a Dios. En tu crisis, adórame. Adora a tu Dios. Dígaselo al Señor. Padre, en esta hora, Señor, hay un pueblo, hay una iglesia. Señor, clamamos por cada uno de los hermanos. Espíritu Santo de Dios, Señor Dios de los cielos, la crisis, Señor, tiene un tiempo de comienzo y un tiempo de final. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. Ahora, Dios de los cielos, desata, Dios de los cielos, puertas abiertas. Señor, Dios de los cielos, aquí está el altar. Lo estoy restaurando. Lo estoy restaurando. Aquí está mi vida, Señor, en medio de la crisis. Haz conocer tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, haz conocer tu obra. Ahora, Espíritu Santo, obra, 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 obra en los corazones. Obra en los corazones. Obra en los corazones. Obra en los corazones. Obra en los corazones, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Dígaselo al Señor. Dígaselo al Señor. Dígaselo al Señor. Sube esa alabanza. Sube esa alabanza. Espíritu Santo de Dios, Señor Dios de los cielos, ahora, 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 Cristo, ahora, Cristo, ahora, Cristo, ahora, Cristo, obra de manera especial. Aleluya. Gracias por esta palabra. Gracias por este mensaje, Dios de los cielos. Señor, gracias porque tú has hablado a nuestras vidas en que no debemos de temer en medio de la crisis, de las tormentas, de los problemas. Señor, de que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Señor Dios de los cielos, gracias porque tú, Dios, ha bendecido esta casa. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, gracias. Pon sanidad en la familia, pon sanidad en los hogares. Señor, pon sanidad, Dios de los cielos, aún, Padre, aquellos que no están presentes en este lugar y que nos van a ver luego, después, en las diferentes plataformas digitales, y que pueden entender que somos influenciados por tu presencia. Que tu presencia esté en medio de vosotros y que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Señor, gracias. Señor, gracias. Le pido a la hermana María que abrió el servicio, que pase por este hermoso lugar para que nos despida en oración. Así recordándole a todos los hermanos. No sé si me pueden poner el QR code. Vamos a estar la semana que viene. Esta semana, viernes, sábado y domingo, estaremos, puede subir hermana, estaremos en Aposento, el congreso bajo el tema Edificadores del Evangelio. El viernes tendremos al pastor Javier Martorar y el pastor Alessandro con una poderosa palabra a las 7 de la noche. Luego el sábado a las 5 de la tarde comenzaremos nuestro congreso con adoración y tendremos mesa redonda. Iglesia, esto es una gran oportunidad de sentarnos a la mesa y de poder escuchar, de aprender, de ver qué está sucediendo en el mundo y cómo los pastores están trabajando con las diferentes situaciones. Lo estaremos transmitiendo también por las redes sociales. No se lo puede perder. Escanea el código, formula tu pregunta totalmente anónima. Y el domingo cerraremos con el pastor evangelista William Franco, el cual usted tiene que estar aquí para que escuche el testimonio de cómo Dios lo sacó de las puertas del infierno con una enfermedad terminal donde ya su vida terminaba, y cómo Dios lo levantó de aquel cuarto de hospital, para que ustedes entiendan que todavía hay un Dios que hace milagros, que hace milagros, proezas y maravillas. Invitamos a todos a este congreso totalmente gratis. Nuestra hermana María, para despedir y cerrar este hermoso servicio. Se gozaron con la palabra. Amén, 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 amén. Vamos a orar para ser despedidos de este servicio, sin antes recordarles que todos los que son su primera vez, los esperamos ahí en la entrada para darle la bienvenida y darles una invitación y recibir su papelito o su tarjeta de contacto. Recuerden invitar a alguien, ¿ok? Viernes a las 7, sábado comenzamos a las 5 y domingo 2 de la tarde. No se lo pueden perder. Hagan su pregunta para que tengamos las preguntas con tiempo y nos preparemos para hacérselas a los pastores, ¿ok? Vamos a orar, vamos a declarar bendición en esta semana, vamos a declarar sanidad y la cobertura de Cristo en nuestros hogares, amén. Padre amoroso, te damos gracias por este servicio, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque nos hablaste, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice, mi Dios, esta semana. Declaramos una semana de bendición. Declaramos una semana, Señor, en tu cobertura y tu protección. Protege a nuestros hijos en los colegios, mi Dios. Protege nuestros trabajos, Señor. Suple, mi Dios, cada necesidad que haya en cada familia, mi Dios. Bendice nuestra entrada y nuestra salida, Señor, y que lleguemos gozosos, mi Dios, a nuestro hogar. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ahora nos despedimos y le invitamos a escucharnos en una próxima. Has escuchado un programa presentado por la iglesia de mayor crecimiento en el estado de Tennessee, Family Worship Center, Ministerio Hispano y el Ministerio Internacional, un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si usted desea enviar peticiones de oración, hágalo por nuestro WhatsApp 615-605-8648, 615-605-8648. O también puede visitarnos a través de nuestra página de internet, un llamado, una misión.org. Bendiciones.